Buenas tardes, maestras, maestros. Tengo el gusto de darles la bienvenida en esta sesión en vivo en donde hablaremos acerca del programa preparativo para la apreciación de conocimientos y aptitudes del proceso de admisión para educación básica y media superior. Tengo el gusto de presentarles y que contaremos con su presencia el día de hoy al licenciado Julio Lizarraraz Andrade, director general de admisión, el licenciado Gerardo Cruz Carrillo, director de área de esta USICAM, a quienes tengo el gusto de darles la bienvenida. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al licenciado Julio Lizarraraz. Adelante, por favor. Sí, Jessica, muchas gracias. Pues muy buenas tardes, maestras, maestros, bienvenidos una vez más a este Facebook Live que les vamos a presentar el día de hoy con el tema de la apreciación de conocimientos y aptitudes para el proceso de admisión, tanto en educación básica como en educación media superior. Es una información de carácter general que les queremos proporcionar el día de hoy, para que estén listos para su aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, pues ya que, como ustedes saben, ya nos estamos acercando al final del proceso, ya estamos por la cuestión de que presenten la apreciación de conocimientos y aptitudes, que es el último elemento multifactorial que nos haría falta para concluir ya con el proceso de admisión y emitir posteriormente ya los resultados a nivel nacional. En esta ocasión, como ya lo comentó la licenciada Jessica, nos estará acompañando y apoyando el licenciado Gerardo Cruz, quien nos dará mayores detalles sobre el programa preparativo, sobre la atención de las posibles incidencias. Nos hará aquí una parte de demostración de cómo descargar el programa, que ya muchos de ustedes, me imagino, y por los reportes que hemos tenido, ya lo han estado descargando, lo han estado instalando en sus equipos para que estén listos y preparados para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Yo les voy a platicar un poco sobre las fechas y algunos puntos en particular que queremos hacerles de su conocimiento para su proceso. Y ya al final, casi al final de la sesión, le estaremos dando respuesta tanto a las preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales, así como las preguntas que vayan surgiendo durante esta sesión en vivo, que ya tenemos como es costumbre cada semana para los diferentes procesos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Iniciaremos con esta pequeña presentación que les preparamos en la parte de los aspectos generales de la aplicación de los instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes. Y como primer punto, les queremos decir que el ingreso será mediante el programa preparativo. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que ustedes ya tengan instalado su programa preparativo, inclusive que hayan ya entrado al simulador, con este mismo programa van a poder acceder el día de su aplicación a la realización de su instrumento, para que sea de una manera más ágil. Les recomendamos ampliamente que lo descarguen, que lo verifiquen, que entren al simulador. Esto con la finalidad de que no tengan ningún contratiempo el día ya de la apreciación de la aplicación como tal. Ya hemos tenido diversas aplicaciones que hemos de diferentes procesos, como fue el de proceso de promoción vertical, el proceso de promoción para horas adicionales para las maestras y los maestros que ya se encuentran en servicio. Afortunadamente, hemos tenido una muy buena respuesta por parte de las maestras y los maestros que ya aplicaron sus instrumentos, una participación de más del 92-93% de aplicación, pero lo que sí hemos detectado y lo que sí hemos observado es que las maestras y los maestros que mayor problema o inconveniente tuvieron en la parte de la aplicación es que no habían instalado el programa preparativo. Y ese día quisieron instalarlo y pues les lleva un poco más de tiempo. Entonces aquí lo que les pedimos es que ustedes ya lo tengan listo, que lo tengan preparado y solamente para que lleguen la autenticación en el momento de que ingresen y puedan desarrollar sin ningún problema y sin ningún contratiempo su instrumento de apreciación,
y lo puedan tengan el tiempo suficiente. Ahorita les va a comentar mi compañero Gerardo las características, la cantidad de reactivos, cuánto tiempo van a poder estar en la aplicación y para que tengan ya su posteriormente su resultado de este elemento multifactorial y ya la valoración de todos los elementos multifactoriales en su conjunto para determinar ya la posición en la lista ordenada de resultados. Entonces, el ingreso será mediante el programa preparativo con el mismo folio y contraseña utilizados para el simulador. Esto es muy importante. Y el folio y contraseña que les llegó vía correo electrónico, tanto para los participantes de educación básica como para los participantes de educación media superior, es el mismo folio y la misma contraseña que están utilizando para su simulador para que ingresen a la apreciación de conocimientos y aptitudes el día que les corresponda, que ahorita más adelante se los voy a dar con toda precisión. Una vez verificado ya el equipo de cómputo, se deberá realizar la autenticación, que es esto, lo que les pide el programa preparativo, mostrar la identificación oficial, hacer la parte de la verificación del micrófono, todo lo que ya les ha estado pidiendo el programa preparativo, porque hay que recordar, ustedes pueden ingresar mientras esté habilitado el simulador, pueden ingresar todos los días, pero para ingresar les va a pedir la autenticación. Eso es un requisito del programa como tal, y entonces ya van a entrar ustedes y pueden ingresar todos los días, pero se van a tener que autenticar con las características o con los pasos que les va pidiendo el programa preparativo. Como punto número 3, la aplicación se realizará conforme al horario del centro del país. Esto es para nuestros compañeros de las entidades federativas que tienen un horario diferente, es conforme al horario del centro del país. 15 minutos antes del inicio de la aplicación estará disponible el ingreso a la plataforma para realizar la autenticación. ¿Esto qué quiere decir? Para aquellos maestras y maestros que van a estar aplicando en el turno matutino que inicia a las 9, pues desde las 8:45 ya podrán ingresar a hacer la autenticación para que a las 9 en punto ya puedan iniciar con su instrumento de apreciación. Y para los que tienen el turno vespertino, de igual forma, van a tener los 15 minutos antes para que puedan hacer todo este proceso de autenticación. Y como número 5 es que la duración del instrumento como tal, de la apreciación de conocimientos y aptitudes, esa se las va a comentar ahorita más adelante mi compañero Gerardo con toda precisión, cuál va a ser la duración de cada uno de los instrumentos. Para aquellas maestras y maestros que tienen y que conocen maestros ya en servicio y que ya tuvieron su aplicación de instrumentos de apreciación, se han ido enterando cómo ha sido esta parte de la duración de los instrumentos. Son instrumentos, es muy importante comentarlo aquí, son instrumentos elaborados por maestras y maestros que se encuentran en servicio a través de diversos comités que se conformaron y de ahí se hizo la integración de estos instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes. Muy bien, la siguiente, por favor. Para el tema del programa preparativo y del simulador, tenemos una mesa de ayuda. ¿Ah? Para cualquier problema que tengan, duda técnica o normativa durante el periodo que se encuentra habilitado el simulador, podrán comunicarse a esta mesa de ayuda. El número telefónico lo tienen ahí en pantalla, en la presentación, que es el 55 89 77 62 00. Este número tiene diferentes líneas y tiene diferentes menús para que se les pueda dar una atención precisa de la problemática o de la duda que lleguen a tener en este proceso del simulador o de la aplicación del programa preparativo. Muy importante también, los horarios de atención son de 10 a 1 y de 15 a 19 horas. Todo esto con horario del Centro de México. Esta mesa de ayuda también estará funcionando el día que lleven a cabo su aplicación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes. No será en estos horarios únicamente son para el simulador y para instalar el programa preparativo. El día de la aplicación, durante todo el desarrollo de su instrumento,
va a estar funcionando la mesa de ayuda para cualquier situación en cuanto a alguna desconexión de internet, en cuanto a algún problema que tengan en ese momento, que la verdad, en los procesos que hemos tenido anteriores han sido muy pocos, y con toda certeza y con toda seguridad van a poder presentar este instrumento de apreciación para que ya puedan obtener su puntaje en este último elemento multifactorial. La siguiente, por favor. En caso de que en el momento de que estén llevando a cabo su aplicación tengan algún tipo de incidencias como falla de internet, falla eléctrica, algún desastre natural, algún tema de impedimento médico, ya sea de ustedes o bien de algún familiar dependiente, va a estar habilitada una plataforma de incidencias. En esta plataforma de incidencias ustedes van a poder accesar a través del proyecto Venus. Ahí va a estar habilitada la liga y va a estar funcionando 24 horas continuas posterior a la conclusión, como en el turno vespertino. ¿Qué queremos con esto? Que ustedes puedan reportar la incidencia que tuvieron con los datos, les va a pedir los datos de su aplicación, y nosotros aquí vamos a poder recoger ese registro de incidencias para tener la oportunidad de programarlos nuevamente en la reaplicación del instrumento de apreciación. Esta reaplicación se llevará a cabo una semana posterior al día de la aplicación. Es decir, si para media superior, que ya tenemos la aplicación este 14 de mayo, la reaplicación sería para el próximo sábado 21 de mayo. Todo esto se les va a estar notificando vía correo electrónico y a través de la plataforma Venus para que estén atentos en estos dos medios de contacto para que, pues, es muy importante que quede claro y que estén conscientes ustedes que los instrumentos de apreciación son completamente diferentes. Un instrumento que se va a aplicar el día 14 de mayo para media superior y otro diferente para el día 21 de mayo. Así para que ustedes también estén tranquilos y estén conscientes de si llegan a registrar o a solicitar alguna incidencia para la reaplicación. La siguiente, por favor. Bien, vamos a entrar en específico a las fechas de admisión en educación media superior. En educación media superior, la descarga del programa preparativo ya estuvo disponible desde el 4 de abril. Ya tenemos un registro importante de personas que ya ingresaron, que ya descargaron su programa preparativo, pero les pedimos a los que no lo han hecho todavía que ingresen al proyecto Venus y de ahí descarguen el programa preparativo, lo instalen, entren a su simulador, que lo vamos a tener habilitado ya nada más hasta el día de mañana, 12 de mayo. Entonces es lo que les pedimos, por favor, que lo descarguen y que lo instalen en su equipo de cómputo. La publicación de las guías para la presentación del instrumento también ya estuvieron disponibles desde el 18 de abril. Estas las pueden encontrar en la página web de la unidad del sistema, en el apartado de acuerdos. Ahí viene un apartado donde dice guías y solamente buscan la que corresponde a su tipo de educativo, ya sea de media superior o ya sea de educación básica. La notificación de día, horario y folio y contraseña fue desde el 5 de mayo. Todo esto fue vía correo electrónico. Y a los que no les llegó el correo electrónico por alguna situación de que lo hayan registrado mal desde la plataforma, desde el proyecto Venus, en proyecto Venus pueden ingresar con su usuario y su contraseña, iniciar su sesión y ahí pueden consultar el día, horario, el folio y la contraseña. Todo esto para el proceso de admisión en educación media superior. La habilitación del simulador lo tenemos desde el 8 de mayo y hasta el 12. Entonces es muy importante, hasta el día de mañana tienen para ingresar a su simulador y ya estén listos, porque la aplicación del instrumento es el
sábado 14 de mayo en el turno matutino. Y la replicación la tenemos programada para el 21 de mayo, de acuerdo al registro de incidencias que se generen en el sistema, son a los que vamos a poder reprogramar para que hagan su reaplicación o la aplicación completa del instrumento. En educación básica tenemos estos puntos que son muy importantes. La descarga del programa preparativo también fue desde el 4 de abril, ya lo pudieron haber descargado. La publicación de las guías para la presentación del instrumento las tenemos desde el 25 de abril, de igual forma en la parte de acuerdos, buscan la parte de las guías, de acuerdo a su nivel educativo o al tipo de valoración que tienen registrado, pueden descargar la guía, que les va a servir mucho para la presentación de su instrumento de apreciación. La habilitación del simulador la tenemos desde el 1 y hasta el 18 de mayo, excepto los días 7 y 14 de mayo, ¿no? Entonces, estos días de 7 y 14 de mayo se preguntarán que por qué no hay simulador. Lo que pasa es que estos días son días de aplicación. Entonces, para no confundir a las maestras y a los maestros que están participando en algún otro proceso del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros, se deshabilita el simulador estos días para que ellos puedan presentar su instrumento de apreciación y al día siguiente ya estará habilitado. Les recomendamos y les reiteramos que instalen su programa preparativo, entren al simulador. Ajá. No es un requisito, no es un elemento multifactorial el simulador, porque también nos lo han preguntado. Es una herramienta que nosotros, comunidad del sistema, les brindamos y les facilitamos para que tengan los elementos y tengan ya un poco de práctica y vean el ambiente y vean cómo se comporta la plataforma para la aplicación de su instrumento de apreciación. El punto 4 es la notificación de día y horario de aplicación para educación básica. Eso es muy importante, nos han estado llegando muchas preguntas a través de las redes sociales, a través de por vía telefónica y a través de correos electrónicos, que cuando les vamos a dar el día preciso de su aplicación. Ahorita más adelante se los voy a comentar, de todos modos traigo ahí una lámina para que ya quede informado esto de los días, pero les va a llegar una notificación entre el 16 y 18 de mayo, una notificación personalizada donde les va a decir qué día y en qué horario van a tener que hacer su aplicación del instrumento de apreciación. La aplicación de los instrumentos pues va a ser el sábado 21 y domingo 22 de mayo, con una reaplicación del instrumento de apreciación el día domingo 29 de mayo. Esto es muy importante porque ahí vamos a tener la reaplicación de todos los que ingresen alguna incidencia y de todos los tipos de valoración o de los niveles educativos por los que estén participando. Bueno, aquí les voy a presentar entonces lo que corresponde a los grupos. Ajá. Lo dividimos. Tenemos aquí para el 21 de mayo, en el turno matutino, que va a iniciar a las 9, tenemos al nivel de secundaria. No todos los niveles de secundaria lo tuvimos que dividir. Si ustedes se dan cuenta, entre el 21 de mayo turno matutino y 21 de mayo turno vespertino tenemos secundaria. Les voy a comentar rápidamente cómo lo tenemos dividido en educación secundaria. Para el día 21 de mayo en el turno matutino tenemos a la materia de física, español, formación cívica, tecnologías y geografía. Y junto con ellos estarían aplicando educación física y educación para adultos. Para el 21 de mayo, en el turno vespertino, tendríamos a la otra parte de las materias de educación secundaria, que sería historia, matemáticas, biología, química, artísticas. Y con esto cerraríamos las materias de educación secundaria. Lo tendríamos junto con telesecundaria y con los técnico docente.
Estos de telesecundaria, es muy importante, nos estuvieron también preguntando mucho en redes, les estuvimos respondiendo, es el instrumento que va a aplicar los aspirantes a impartir materia de inglés. El inglés, el dominio de la lengua, ustedes ya lo acreditaron con su CENI, nivel 12 o superior, y solamente les estaríamos aplicando un instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, que de manera genérica sería este de telesecundaria. Para el 22 de mayo, turno matutino, únicamente nivel primaria. Es la población más grande que tenemos para admisión en educación básica. Traemos aproximadamente 54,000 participantes en este nivel educativo a nivel nacional. Entonces, ellos van a aplicar, ustedes van a aplicar el día 22 de mayo en el turno matutino. Y el 22 de mayo en el turno vespertino vamos a aplicar a aquellos participantes que estén por educación inicial, educación preescolar y educación especial. Entonces, aquí están definidos ya los grupos. Esto también ya se les informó a las autoridades educativas de las entidades federativas para que también sean el medio que nos ayude, es el medio que nos ayuda y con el que trabajamos de manera coordinada para toda la información que se les da a ustedes como participantes en el proceso. De todos modos, ya como les comenté, les va a llegar la notificación vía correo electrónico y si no, pueden entrar a través del proyecto Venus. Esta sería la información general que les estaría dando hasta ahorita en esta sesión. Dejaría la voz a mi compañero Gerardo para que les pueda dar detalles y explicarles puntualmente lo del programa preparativo para que estén listos para su aplicación. Adelante, Gerardo, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Maestras y maestros, buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. Como bien nos comenta el licenciado Julio, en estos próximos días, todas y todos ustedes van a tener su apreciación de conocimientos y aptitudes. En ese sentido, es muy importante que pues realicen unos pasos previos para poder, para que ese día pues, no tengan ningún problema en la aplicación de sus instrumentos. Quiero comentarles que ese día todas y todos ustedes van a tener que entrar a través de un programa, van a tener que verificar si su equipo cumple con los requerimientos técnicos y después autenticarse y realizar ya el instrumento. Por esta situación, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros ha puesto a su disposición una serie de pasos que tienen que realizar previos para que se familiaricen con los sistemas que se tienen que realizar y para que el día de la aplicación no tengan ningún problema. En ese sentido, yo me voy a permitir compartirles en este momento cómo realizaríamos el paso 1, que es la descarga del programa, y cómo también se puede realizar el paso 2, que es autenticar su equipo de cómputo para ver si cumple con los requerimientos técnicos necesarios. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Y el primer paso que tenemos que realizar es la descarga del programa, que se realiza ingresando a la plataforma Proyecto Venus. Y en el menú está esta parte que dice descarga el programa preparativo para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Ustedes tendrán que darle clic a esta parte y los redirigirá en un momento a donde ustedes tendrán que realizar la descarga. Vamos a ver. Bien. Una vez que realizan la descarga, maestras y maestros van a tener en su escritorio que se les va a generar esta parte del navegador seguro, que es el programa en el que ustedes podrán realizar la aplicación. Cuando lo descargan y aparece en su escritorio, dando clic derecho, ustedes tendrán que darle ejecutar como administrador esta página. El programa le dirán que sí, que aceptan que realice cambios en su equipo y ya estarán ingresando a esta parte del programa. Solo bastará con que le darán aquí en que si están seguros, que no está habilitado ningún otro tipo de programa o ajeno o que intervenga
en la aplicación de su instrumento. Y esta parte es muy importante. En esta parte ustedes, maestras y maestros, y los participantes ahorita que ya cuenten con su folio, que todas y todos ustedes cuentan con su folio y contraseña, aquí bastará con que ingresen el folio, la contraseña, para poder ingresar al simulador. Primero, a la autenticación de su equipo de cómputo, después a la autenticación de ustedes y posteriormente ya la aplicación. Yo, como no tengo folio ni contraseña, no estoy participando, les enseñaré cómo también verificar su equipo de cómputo sin la necesidad de folio y contraseña. Entonces, si ustedes tienen folio y contraseña, lo realizan ingresando en esta parte sin ningún problema. Si tienen, pero como yo no tengo, le damos en esta parte verificar equipo de cómputo, permitir, y la verificación de ese equipo de cómputo es muy sencilla. Basta con que le den iniciar prueba y el mismo programa va a empezar a realizar un análisis de su equipo de cómputo y nos va a arrojar en estas tres simbologías. Cuando tengan paloma verde, será que será exitoso, amarillo advertencia y en rojo el fallo. En esta me dice que mi procesador, mi memoria RAM y mi ubicación son correctas. Y bueno, esperaremos, ya no nos dará tiempo, pero bueno, se sigue ejecutando lo demás. En caso de que no, o de que el programa arroje que no cumple con alguna de las situaciones, tendrán aquí ver el resultado y les dará un informe de por cuál es la situación que su equipo de cómputo no cumple, y tendrán la oportunidad, maestras y maestros, de poder buscar solventar esta situación. Tienen dos formas de solventar este tipo de situaciones que puedan llegar a ocurrir. La primera es marcando a los teléfonos que ya nos compartió el licenciado Julio de la mesa de ayuda para la aplicación del instrumento. Ahí les pueden dar o les darán la atención necesaria para que ustedes puedan, o los orientarán para poder solventar esta situación. Entonces es muy importante que realicen, los invitamos a todas y todos que realicen la descarga. Como vieron, es muy sencilla, la realizan ingresando a Proyecto Venus, en el menú les aparece, lo instalan, le dan como ejecutar como administrador, ingresan ya con su folio y contraseña, verifican su equipo de cómputo y después realizan los pasos de autenticación, que solo únicamente es tomarse una foto, hacer un audio, grabar un audio, tomar una foto de su credencial, y pasarán ya al simulador en este momento para que ustedes conozcan cómo será la aplicación el día. Y el día de la aplicación ustedes lleguen ya con estos pasos previos, ya sabiendo qué realizar, ya con el programa descargado, y tengan el tiempo suficiente para realizar la aplicación de los instrumentos. Me voy a permitir compartirles de manera general algunas recomendaciones. La primera, como ya les comenté, se les recomienda a todos que el día de la apreciación de conocimientos y aptitudes ya hayan realizado los pasos 1 al 4. Que lo repito, el primer paso es descargar su equipo, descargar el programa preparativo, que ya vimos cómo es, ingresando a Venus. El segundo paso es verificar su equipo de cómputo, que ya vimos cómo se realiza, basta con ingresar, dar un clic. El tercero es ya en lo que ustedes pueden accesar en este momento, que es sería la autenticación de ustedes. Y el cuarto, el simulador, para que sepan cómo se realiza. Realizando estos cuatro pasos previos, no tendrá ningún problema. También quiero comentarles que la plataforma estará habilitada 15 minutos antes de la aplicación para que ustedes puedan ingresar al programa, para que puedan verificar su equipo de cómputo, que ya cumplirá con todo con los requerimientos técnicos, porque previamente ya lo habrán hecho para autenticarse, y para que en tiempo y forma, sin ningún problema, puedan iniciar la apreciación de conocimientos y aptitudes. Esto es muy importante también, como ya les había comentado el licenciado Julio, que el folio y contraseña que utilizan o que estarán utilizando en estos días, que tienen hasta mañana, quienes aplican admisión en media superior y tienen hasta el 18 los participantes en básica, el folio y contraseña que ustedes estarán utilizando para ingresar
al simulador será el mismo de la aplicación. Esto es muy importante, que lo realicen también para que ya conozcan, para que sepan cuál es su usuario y contraseña, que les habrá llegado por correo electrónico y si no, está disponible en Venus para que ustedes puedan conocerlo. La apreciación de conocimientos y aptitudes consta de 90 reactivos para las y los participantes del proceso de admisión en educación básica y 110 reactivos para los participantes de educación media superior, y la duración de la apreciación de conocimientos y aptitudes en ambos casos será de 4 horas. La apreciación de conocimientos y aptitudes, como ya los comentó el licenciado Julio, deberá hacerse de acuerdo con el día y hora indicados a través de la plataforma Proyecto Venus. Es muy importante que estén atentos a estos horarios para que puedan identificar qué día les tocará, particularmente a las y los participantes del proceso de admisión en educación básica, que serán en distintos turnos, sábado y domingo. También es importante que asegurarse que cuenten con un espacio bien iluminado, que tenga las características para que todas y todos ustedes puedan realizar la apreciación de conocimientos y aptitudes sin ningún problema. También les recomendamos retirar alimentos y bebidas en el espacio de la aplicación. Esto con el objetivo de que no vaya a ocurrir ningún accidente. Recuerden que estamos interactuando, manejando un equipo de cómputo electrónico y no queremos que haya alguna situación en su aplicación y que ésta se realice sin ningún problema. En el espacio no debe haber libros, calculadoras o materiales. Recordemos, maestras y maestros, que lo que se busca es que la apreciación de conocimientos que tengamos a distancia sea muy similar a la que tendríamos en una sede, y pues no se puede tener algún material de apoyo ni tampoco interactuar con otras personas. Entonces se les hace esa recomendación. Algo que también es muy importante comentarles, compañeras, compañeros, es que una vez que se comienzan a responder las preguntas, no es posible regresar a modificar las respuestas, o en su caso, si dejaron alguna sin responder, no es posible. En este caso, el último de que dejaron de una sin responder, les preguntará a la misma plataforma si están seguros, detecta si ustedes no contestan y les preguntará si están seguros para pasar a la siguiente sin que haya una respuesta. Entonces es muy importante que estén muy atentos en esta parte, que se tomen el tiempo necesario para responder su pregunta, que se aseguren que sea la respuesta que ustedes consideran correcta, para que ya que no podrán regresar. Esto es muy importante. Y otro tema que también consideramos importante que todos ustedes sepan, es que al finalizar la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes, se generará un comprobante digital que lo podrán generar en ese momento cuando concluyen, y que también les estará llegando a su correo electrónico, en el que vendrán sus datos de identificación y vendrá elementos, cuántas preguntas tienen o cuántas preguntas respondieron, cuánto tiempo estuvieron dentro, no los aciertos, sino cuántas preguntas respondieron. Esto con el objetivo de brindarles certeza a todos y todos ustedes en su participación y que no haya ningún contratiempo posterior. De mi parte, en este primer momento sería todo, compañeras, compañeros, muy mucho gusto saludarles. Y estaríamos abiertos a responder las preguntas que nos hayan hecho a través de las redes sociales. Muchas gracias, Gerardo, por esta explicación. Esperemos que todas las maestras y maestros que estén participando en los procesos de admisión, tanto en educación básica como en educación media superior, hayan tomado nota puntual. Y en caso de que no, va a estar, como siempre, este video de este Facebook Live, va a estar en las páginas de YouTube, en las páginas, en las redes sociales oficiales de la unidad del sistema, para que ustedes lo puedan revisar, visualizar las veces que necesiten, a la hora que puedan hacerlo, para que tengan todos los elementos y puedan presentar su instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes de una forma óptima. Antes de pasar al punto de preguntas y respuestas, sí me gustaría comentar que hemos estado observando también mucho en las comunicaciones que ustedes realizan en la parte de las redes sociales, de los comentarios que nos hacen
como si esta parte de la aplicación del instrumento de valoración fuera el punto determinante para su proceso. Nosotros les queremos aclarar esa parte, que no lo vean de esa forma, ¿no? La aplicación del instrumento como tal, a lo que se le llama popularmente el examen, pues no es un elemento determinante en el proceso. Esta aplicación es un elemento multifactorial que tiene un puntaje de 30 sobre 100, como ustedes lo han podido ver en los acuerdos que emitimos. Y con este multifactor de 30 puntos, nosotros tendremos la oportunidad ya de hacer la valoración total e integral en su conjunto de los demás elementos multifactoriales que ya presentaron ustedes en su registro, para poner ya tener una puntuación global y poder ya determinar el listado de ordenamiento. Este instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes, tanto en el proceso de admisión como en los procesos de promoción, son instrumentos que nos dan información a nosotros como Secretaría de Educación Pública en su conjunto, para que cuando ustedes ya se integren al servicio público educativo, o las maestras y los maestros que ya se encuentran en servicio, puedan tener y puedan acceder a través de los medios y las facultades que le da a cada una de las direcciones generales de la Secretaría de Educación Pública, a los programas de capacitación, a los programas de formación continua, porque recuerden que toda esta información que se genera de sus elementos multifactoriales y de lo que se genera a través de este elemento multifactorial de la apreciación de conocimientos y aptitudes, se comparte o se entrega, porque así está establecido en la ley, con las áreas de Mejor Edu, con las áreas de la Subsecretaría de Educación Básica, con las áreas de la Subsecretaría de Educación Media Superior, para que ellos en el ámbito de sus atribuciones puedan conformar aquellos planes, programas de capacitación y de formación continua que ustedes estarían cubriendo o tomando ya cuando se integren al servicio público educativo. Y las maestras y los maestros que están en servicio, pues para su desarrollo profesional frente a grupo. Esto es muy importante, queríamos aclararlo para que no se tome como que el examen es un todo. No, es una parte de un proceso de elementos multifactoriales y de un proceso que en su conjunto les va a determinar una puntuación global. Y para la presentación de este elemento multifactorial, los invitamos a que en esta aplicación del instrumento, pues se puedan conducir con responsabilidad, con ética, con honestidad, evitando lo mayor posible la parte de realizar algunas acciones que ya ustedes ya leyeron y que ya vieron ahí al final de su carta de aceptación cuando cerraron su registro y que firmaron. Como es la toma de fotografías de los instrumentos, su difusión, su comercialización, el uso de dispositivos electrónicos como tabletas o celulares, ¿no? Pues si ustedes, es una parte de una duración de 4 horas, donde ustedes pueden estar tranquilamente en un espacio, que ustedes determinen, con agua. Nos han preguntado si pueden estar bebiendo agua. Sí, pueden estar bebiendo agua, no hay ningún problema, nada más les pedimos que tengan cuidado, que no caiga ahí en la computadora y que les cause algún problema en su aplicación, pero evitar por favor en lo posible esta parte de este tipo de acciones. Va a haber un sistema, como ustedes ya lo han visto, hay un sistema de monitoreo a través de la cámara. Entonces, si ustedes presentan este documento con la mayor transparencia, no van a tener ningún problema, ningún inconveniente, van a tener su resultado de su apreciación de conocimientos y aptitudes, y al final ya su puntuación global. Es lo que queríamos comentarles antes de pasar a las preguntas y respuestas, y si no tienen inconveniente, espero que no, aquí estaríamos respondiendo junto con el licenciado Gerardo algunas de sus inquietudes. Voy a estar leyendo algunas que recibimos ya de manera previa, y posteriormente estaríamos resolviendo algunas que han estado haciendo ahorita en este Facebook Live. La primera es de Guadalupe. Nos dice que si bien absolutamente todos los temas de la guía en el instrumento de apreciación, y que en caso de que haya reprogramación, ¿cuándo sería
nuevamente la aplicación y cuáles son los criterios para asignar la fecha y la hora de la aplicación. Bueno, las guías de estudio que nosotros les ponemos a su alcance, pues son documentos referenciales con la bibliografía que se utilizó para su conformación, la parte de, les repito, son instrumentos y son reactivos que se que elaboraron directamente maestras y maestros a través de unos comités. Entonces, ahí vienen las guías, viene la parte de las bibliografías, de todos los temas que abarcan, de todo lo que abarcan los temas que se considerarán en la aplicación. Las reprogramaciones o las reaplicaciones, ya lo comentamos en la sesión, van a ser una semana posterior al día de la aplicación, pero muy importante que registren su incidencia para que se pueda considerar para un tema de reaplicación. Los criterios para asignar fecha y hora de la aplicación, pues ya lo explicamos, depende del tipo de valoración en la que estén participando. En educación media superior no hay ningún tema en específico, será el sábado 14 de mayo, en un horario matutino. Y los que sí, ya vimos la distribución de acuerdo a los tipos de valoración. Si ustedes se dan cuenta, es mucha la participación en este proceso de admisión en educación básica, por tal motivo se tiene que dividir de esa forma. Otra pregunta de María del Carmen, los horarios en que nos toca la aplicación, ¿cuándo lo subirán? Ya lo comentamos, van a estar llegando entre el 16 y el 18 de mayo, y a partir del 17 de mayo en el proyecto Venus. Esto es para admisión en educación básica, y para educación media superior, esto ya se notificó desde el 5 de mayo pasado, y a partir del 9 de mayo ya lo pudieron consultar a través de del proyecto Venus. Ricardo Tobón, ¿qué sucede si no puedo descargar mi comprobante una vez finalizado la aplicación? ¿De qué otra forma puedo realizar que sí realicé mi aplicación? Que es muy importante, el comprobante se podrá descargar al momento de que concluyan su aplicación, y en caso de que no lo puedan hacer, les será enviado a su correo electrónico dentro de las 24 horas posteriores al término de la aplicación del instrumento. Nos preguntan que si el instrumento de media superior, ¿cuántas preguntas contendrá? Ya lo comentó un compañero Gerardo, tendrá 110 reactivos. Y dice que si es solo una aplicación o es un solo instrumento, van a ser dos de las guías junto con el de la materia. Para el caso de educación media superior, es un instrumento genérico para todos los que están participando en el proceso. Sandra Costa, ¿de dónde descargo las guías de estudio? En la página web de la unidad del sistema, en el apartado de transparencia, en el apartado de acuerdos, ahí vienen las guías de estudio. Ya nada más tengan mucho cuidado, hay que seleccionar o hay que revisar que sea para educación básica la del tipo de valoración en la que tienen su registro. Erika Herrera, si la laptop tiene cámara en el teclado, ¿es válido? Sí, bueno, hay que colocar la cámara nada más de tal forma que la imagen siempre esté directa al rostro y el entorno donde está realizando la aplicación para que pueda tomar los datos requeridos por el programa preparatorio. Sara Flores, tengo duda en cuanto al simulador. Ya lo utilicé una vez, pero lo quiero utilizar de nuevo y me pide otra vez tomar foto, el IN, espacio. Sí, la autenticación, cada que entren al simulador les va a pedir la autenticación. De igual forma, cuando ya sea el día de su aplicación, también se tienen que autenticar para que puedan continuar con su instrumento de apreciación. Álvarez UA, así nos quedó registrado, ¿hasta cuándo tengo para descargar el programa? Lo que les recomendamos es que ya lo hagan a la mayor brevedad. El programa preparativo, pues lo pueden descargar e instalar hasta un día antes de la aplicación o el mismo día de la aplicación, que no es recomendable. Y solamente que sí vean el tema de las fechas que ya se les comentaron para el uso del simulador. Una pregunta de Nus nos dice, en educación básica están manejando dos fechas, dice que serán dos aplicaciones diferentes, ¿no? Ya lo comentamos, el día 21 en turno matutino, en turno vespertino, y el día 22 ya les dimos los tipos de valoración que estarán aplicando y será una sola aplicación.
Tania Luciana, si puedo ingresar al simulador sin problema, significa que puedo ingresar con mi equipo al examen, siempre me marca diferente resultado. Si ya está aprobado y tiene palomitas en todo, con ese equipo podrá ingresar al instrumento sin ningún problema. Dice aquí Berenice Delgadillo, me llegó el correo donde dice la fecha y hora para la apreciación de la lengua indígena. En el correo me dice que debo presentar entre los documentos, piden la ficha para la aplicación. ¿A qué documento se refiere? Me dieron fecha para el 17 de mayo de manera presencial. Esta pregunta es muy importante. Tenemos maestras y maestros que están participando para educación indígena en cada uno de sus estados. Cada una de sus entidades determinó las fechas y los horarios para aplicar los instrumentos del dominio de las habilidades lingüísticas. Entonces, tendrá que atender a esa fecha y lo que le pide de su ficha de aplicación es su ficha de registro que le generaron al momento de su cita. Generó su cita, fue a la mesa o lo hizo de manera a distancia, le generaron una carta de aceptación, una ficha de registro. Esa es la que tendría que presentar el día de su aplicación de la lengua indígena y esto yo me imagino que es para la lengua y en su caso la variante que le van a aplicar. Marlet Alejandra dice, mi pregunta no tiene que ver con este tipo de dudas, solo quiero saber si durante el examen puedo tomar agua, ya que estoy en tratamiento médico. No hay ningún inconveniente en que pueda tomar agua, nada más si hay que cuidar la parte ahí de las ausencias durante la aplicación. O sea, pues no hay ningún problema, pues podrá tomar su agua y tener cuidado de no derramar el líquido sobre la parte de su equipo para que no tenga algún problema. Tengo aquí a San Rock, que se puede utilizar la misma red para dos participantes, si nos tocará el mismo día. Sí pueden utilizar la misma red. Se sugiere que nada más que el espacio donde realicen instrumentos sea distinto para que no tengan el tema y el problema ahí de que se puedan detectar ahí dos personas al mismo tiempo. Digo, de todos modos, eso se hará un análisis y no tendrán ningún problema, pero se les sugiere que sea en dos lugares distintos con la misma red. No hay ningún inconveniente. Imelda Gómez, voy a realizar mi examen en una tienda de abarrotes y no puedo desconectar los refrigeradores, ta, ta, ta. No, bueno. Ahí lo que se le recomienda, o sea, no, porque dice que en un apartado de la guía que apague cualquier dispositivo electrónico cercano. Bueno, los dispositivos electrónicos a los que nos referimos es el tema de los teléfonos celulares, de las tabletas, pero si usted va a presentar ahí su aplicación, no es necesario que desconecte todo eso, nada más que tenga bien su tema de conexión a internet y no tendrá ningún problema. Ángeles Zazueta, si me saca a medio examen el internet y regresa, tengo que volver a repetir todo el proceso de captura del INE, toda la autenticación. Sí hay algún problema de internet, de luz, si se sale completamente del programa, sí es necesario que haga todo el proceso de autenticación, reingrese para que pueda continuar con su instrumento y le sugerimos que también pueda levantar alguna incidencia para que nosotros podamos revisar esa situación. Y por último, de las que tengo aquí es Diana Cecilia. Buenas tardes. ¿Qué pasará si falla el internet cuando estemos en la prueba, ya sea por la luz, clima, proveedor de internet? Pues ahí de la misma forma, si tienen algún problema, ya no se pueden conectar. Está el apartado de incidencias, que realmente en el tema de los procesos que hemos tenido anteriormente ha sido un tema de incidencias muy, 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 muy bajito y todos ellos los hemos llevado a la reaplicación. Hemos tenido porcentajes de entre el 92-93% de aplicación de todos los instrumentos. Esas serían las respuestas a las preguntas que nos hicieron llegar previamente. Hay algunas aquí, Gerardo, que a ver si nos puedes ayudar a responder en cuanto a la parte de que si aparece una marca en rojo, una marca en amarillo al momento de la aplicación, de instalar el ¿cómo se llama? El programa preparativo. Entonces, si nos podrías comentar algo al respecto, por favor.
Sí, muchas gracias, Julio, con todo gusto. Bien, como les comentaba, en la parte de la verificación del equipo de cómputo, hay tres simbologías que pueden surgir. En dado caso de que todas estén en verde, significará que su equipo de cómputo reúne con las características necesarias. Cuando aparece en amarillo, significa que están como en el límite de, por ejemplo, de la memoria RAM. Entonces, pueden continuar, pero se encuentra en el óptimo, digamos. Lo permite, pero no está en el óptimo. Y en rojo es que no cumple con los requerimientos. Ahí lo que les recomendamos a todas y todos los participantes es que si detectan algún icono en amarillo o en rojo, se comuniquen a la mesa de ayuda, ya que en la mesa de ayuda les brindan algunos tips para que esto pues mejore. Por ejemplo, en cuanto a la memoria, hay algunos equipos de cómputo que tienen una memoria suficiente de lo que refieren las características técnicas. Sin embargo, sus equipos de cómputo ya tienen casi la totalidad de la memoria ocupada. Entonces, pues tendrán, eso no es tan fácil determinarlo. Entonces, cuando se comunican a la mesa de ayuda, ahí los orientan en esta parte para poder solventar este tipo de situaciones. Es muy importante que lo realicen. En la experiencia, en los procesos pasados, muchos de estos temas se han solventado llamando a la mesa de ayuda porque les dan una atención particular, les identifican cuál es para que puedan, sin ningún problema, aplicar sus instrumentos. Entonces, la recomendación, bajo esto lo que les he comentado, dirigirse a la mesa de ayuda y ahí les darán ya los casos particulares, cómo solventar los temas que puedan surgir. Muchas gracias, Gerardo. Hay una última pregunta ahí que nos hacen de fechas, de aplicación y todo. Ya lo comentamos durante la sesión. Están plasmadas ahí en la presentación que les pusimos. Independientemente de eso, ya también va a estar la información en nuestras redes sociales como medio de información. También pueden consultar ahí y ver el video que se va a quedar en el apartado de YouTube de la unidad del sistema para que puedan consultar esas fechas, horarios, características. Y pues no me queda más que desearles mucha suerte en este último proceso de los elementos multifactoriales y en su proceso en general. Y quedamos a la orden, como siempre, en la unidad del sistema para atender cualquier duda, atender las sugerencias y las recomendaciones, donde siempre los hemos escuchado, para que lleven mejor a cabo su proceso. Muchas gracias, Gerardo, y te dejo, Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues hasta aquí terminamos con la explicación del programa preparativo para la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Hay que estar pendientes a las redes sociales, ya que se estarán emitiendo otras sesiones con temáticas diferentes para todos ustedes. Espero que esta información les haya sido útil. Les agradecemos su participación. Muchas gracias.